Oye, la neta es que justamente el compa Imanol menciona algo bien importante, que es el hecho de que la raza los quiere mucho, pero no solamente por su música, sino porque también son buena onda en cuestión de la sociedad. O sea, han hecho también donaciones de sillas de ruedas, de diferentes cosas para centros de servicio, para el DIF, creo fue, ¿no? En algún momento. Sí, por ahí a Cruz Roja, al DIF. Nos tocó, este año también vamos a hacer otro evento. Es que, mira, nos gusta a nosotros el fin de año cerrarlo en San Pedro, Coahuila. Estar en casa, convocar, porque llega mucho paisano, convocar a la raza y hacer un baile grande. El año pasado, ¿qué lo hicimos? De esto, de aparatos. Y regalamos una ambulancia. Regalamos una ambulancia ahí al pueblo, a la Cruz Roja, y regalamos muchos aparatos ortopédicos y cosas que se ocupaban, sillas de ruedas y todo eso. Ahora este año también queremos hacer algo similar, apoyar a otra asociación. Yo creo que el DIF otra vez, pues es que hay recita que lo ocupa y van y se enlistan ahí, van y piden ahí el paro. Claro. Pues que ahí esté, ¿no? Que ahí esté, algo que pues los muchachos, que les pueda servir. Mi carnal, todo el equipo, hacemos con año, es algo que lo hacemos sin ningún afán de que digan, ay, lo hacen para que digan que son buenos. Sí, porque, o sea, ni siquiera hubo como revuelo. O sea, yo me enteré porque me llegó así como que la información, pero. Esa tocada nosotros la hacemos gratis, compadre. Esa tocada no cobramos. Se cobra una cuota, por decir, a lo mejor de un juguete. El primer año lo hicimos así. Nosotros pagamos todo lo que fue producción, audio, todo ese rollo. De nuestra bolsa, o sea, nomás por gusto, para que la gente de nuestro pueblo tuviera un baile chido, así de calidad perra, con un escenario gigante y sus paisanos tocando. Entonces, esa vez pedimos puros juguetes. Hicimos una juguetista, regalamos muchos juguetes ese año. El siguiente año no pudimos hacerlo. Y este año pasado lo hicimos con lo de lo ortopédico y lo de la ambulancia. Y este año esperamos hacer algo pues igual de perrón y estar con toda nuestra gente, ¿va, carnal? Sí. Ya tú platicas ahí con nuestra jefecita, la que le gusta el traer la logística acá. Y a mi papá también, compadre, que siempre nos brinda el apoyo. Y obviamente también el gobierno, ¿no? Ahí San Pedro, Coahuila, que se pone en la pila con los permisos y con todo ese tipo de cosas para facilitarnos más la situación y poder llevar a cabo este evento tan bonito, que la gente como que ahora ya lo está tomando como algo ya tradicional de cada tradicional, año, ya saben, claro, que ya se la sabe fecha, la raza, ya sabe lo que va a pasar, y le cae mucha paisanada, aparte de Texas, de California, gente que vive lejos, pues en diciembre caen con sus familiares, y pues qué mejor que disfrutar con música de Oscar, ¿no?